Y ya estamos en comunicación vía Zoom y desde Argentina con Guido Baistrocchi, periodista y director de Cumbre Asuntos Públicos, para poder hablar sobre esta victoria de Javier Milei. Gracias por estar con nosotros, Guido. Yo quería empezar preguntarte por el resultado, ¿no? En la primera vuelta lo que vimos fue una diferencia a favor de Sergio Massa de aproximadamente 7%. Esta vuelta de tortilla, ¿a qué se la estarían atribuyendo? ¿Por qué es que finalmente Milei pasa a Massa con cerca del 11%? Hola Pamela, buenas tardes, gracias buenas por tardes. Comunicarte conmigo. Lo que se le atribuye, creo que lo habíamos hablado en este mismo espacio, es que las matemáticas lo beneficiaban a Javier Milei. Uh-huh. Porque si bien Sergio Massa había salido primero en la primera vuelta, tenía del otro lado a los 30 puntos de Javier Milei, los 24 puntos de Juntos por el Cambio, que era la candidata Patricia Bullrich, y otros partidos, como por ejemplo el de Schiaretti, que era la provincia de Córdoba, que había sacado 7 puntos, pero que claramente no eran votantes, a primera vista no eran votantes kirchneristas, ¿no? No eran votantes del oficialismo. Si bien después, durante toda la campaña, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, las encuestas daban una paridad, hasta el último día, daban una paridad muy, muy marcada, terminó pasando que el votante terminó eligiendo, digamos, por el hartazgo a lo que había, antes que por el miedo a lo que puede venir. Claro, y ese también sería otro factor, ¿no? Porque Sergio Massa es el actual ministro de Economía y hay una hiperinflación en el país que al parecer es lo que también termina inclinando la balanza. Bueno, claramente es lo que terminó pasando. Hay cuestiones básicas en la política, que es que un candidato que viene de una gestión con 150% de inflación anual, con una altísima tasa de pobreza y de marginalidad, tenemos casi un 40% de pobres en el país, 10% de indigentes, era difícil que pudiera ganar. Así todo, llegó hasta la segunda vuelta, bastante competitivo, porque recordemos que sacó 45 puntos aproximadamente, pero el triunfo de Javier Milei fue arrasador, porque sacó casi 56 puntos, situación casi inédita para un balotaje en la Argentina, salvo el de Juan Perón, allá por el año 45. Ahora, se habla de que Javier Milei también suavizó su discurso. ¿Esto se pudo percibir en esta segunda campaña? ¿Consideras tú que esto también ayudó de alguna manera a que los argentinos tomaran una decisión a su favor? Bueno, claramente hay algo de eso. El ingreso de parte del PRO, que era el partido de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, con la candidata a presidente Patricia Bullrich, trataron de amenizar un poco el mensaje tan fuerte de Javier Milei, ¿no? Así todo, él sigue, de hecho hoy a la mañana dio entrevistas en algunas radios acá en Argentina, y sigue sosteniendo que va a ir por la dolarización, que va a ir por la eliminación del Banco Central, que son de las cuestiones más, te diría, radicales de su propuesta. Aunque ya no se habla de esas propuestas o de esas ideas como, por ejemplo, la venta de órganos o la libre portación de armas y demás. En la última etapa de la campaña sí, él redujo bastante, o sea, bajó mucho el tono, y de hecho, en uno de los últimos spots, él decía, no voy a ir en contra de la educación pública, no voy a cerrar la salud pública. Bueno, como que dejó un par de mensajes claros que entiendo pueden haber ayudado a tener este voto, ¿no? ¿Y qué dicen los especialistas en Argentina respecto de estas propuestas? ¿Son factibles o no? El tema de la dolarización que tú mencionas, el tema del cierre del Banco Central, el tema también de reducir el Estado al mínimo. Él en algún momento incluso hablaba de cerrar hasta más de 10 ministerios. Bueno, eso lo vamos a ver en estos próximos días, lo del tema de la reducción del Estado. Recordemos que hoy tenemos aproximadamente, creo que son 18 ministerios, y su idea es llevarlo a 8. De hecho, por ejemplo, salud, educación y creo que acción social, que son 3 ministerios hoy en día, estarían dentro de un mismo ministerio, sería capital humano, como si fuera una empresa, capital humano, y dependerían de ese ministerio las 3 áreas que yo te decía recién. Yo creo que la reducción de los ministerios va a ser lo que lo va a hacer posible en los próximos días, y asumirá con 8 ministerios, no creo que más que eso lo puede hacer.
Después lo de la dolarización y lo de la eliminación del Banco Central es mucho más difícil porque nada de eso puede hacerlo sin pasar por el Congreso. Y en el Congreso, Javier Milei y la Libertad Avanza van a contar con ciertas serias limitaciones, te diría, no ciertas, serias limitaciones, porque no tienen una mayoría ni siquiera como para poder arrancar y conseguir el quórum y proponer los temas. Por lo tanto, yo creo que va a ser un gobierno de una gobernabilidad difícil, tensa, donde el oficialismo va a plantear un montón de propuestas y el Congreso verá si las pasa o no. Te digo una cosa, en su discurso de ayer inicial, a diferencia de lo que fue Mauricio Macri cuando ganó en el 2015 las elecciones, él dijo, estamos en una situación crítica, no hay lugar para medias tintas y las decisiones drásticas se van a tomar en los próximos meses. Así que no sabemos cuáles son, pero calculamos que tiene que ver con la economía, que ya bastante mal está. Ahora, en las últimas horas se han difundido algunas imágenes del encuentro que tuvo Sergio Massa con Javier Milei. Y de alguna manera ha sido aplaudido este gesto de aceptar rápidamente los resultados sin hacer ningún tipo de cuestionamientos a todo el proceso, ¿no? Ha felicitado incluso a los organismos electorales, el trabajo de los fiscalizadores también. ¿Qué papel consideras tú o se ve que podría jugar Sergio Massa ahora con Javier Milei como presidente? Bueno, es una gran incógnita. Primero porque ayer, como decís vos, en su discurso que se anticipó a los datos, ya los datos eran irreversibles, en un momento dio un discurso muy, muy positivo, porque se lo veía casi acompañando al presidente electo en sus formas, hasta en un momento que dijo algo que llamó la atención de todos, que dijo, a partir de hoy, o desde mañana en realidad, desde hoy lunes, el responsable de lo que ocurra es Javier Milei en la Argentina, desentendiéndose de lo que queda del mandato, que son 19 días hábiles, ¿no? Entonces eso llamó mucho la atención y generó en Javier Milei una respuesta diciendo, háganse cargo ustedes, porque lo que queda aquí en adelante es parte de este gobierno. Ahí hay un tema que va a ser la transición y que ayer anoche surgió una versión muy fuerte, no confirmada hasta ahora, de que Sergio Massa pediría licencia del Ministerio de Economía y dejaría la transición en el presidente Alberto Fernández. Lo que muchos lo critican diciendo, bueno, llevaste la economía hasta este punto, ahora sería bueno que ayudaras a la transición para que el nuevo gobierno pueda tener más o menos las cosas ordenadas. Todo esto depende de una reunión que está pendiente, que no se dio en estos momentos, está por dar, entre Alberto Fernández y Javier Milei. Ajá. Y una pregunta final, Guido. La economía es muy sensible a susceptibilidades. ¿Ha habido algún cambio, algún movimiento en la bolsa a partir del anuncio de Javier Milei como ya el virtual presidente de la República? Hoy acá en la Argentina es feriado, pero las acciones de las empresas argentinas en Wall Street hoy a la mañana se dispararon un promedio de 35 puntos para arriba. O sea, se han revalorizado todas las empresas y se ve que han visto con buena manera, con buenos ojos, el triunfo de la Libertad Avanza. Y YPF, la empresa de petróleo y de naftas argentina, tuvo hoy el valor de su acción más alto en los últimos creo que 20 años. Así que sí, para el mercado es una buena noticia, veremos cómo empieza a aplicar estas correcciones fuertes en la economía y cómo pegan en la sociedad, ¿no? Que eso es lo más fuerte. Bien, Guido, gracias nuevamente por haber estado en contacto con nosotros. Era Guido Weistrocki, periodista y director de Cumbre Asuntos Públicos, hablando sobre lo que ha sucedido en Argentina, ¿no? Javier Milei, electo presidente de ese país.